Hace un año, en la medianoche del 13 de diciembre de 2018, la Policía Nacional asaltó y saqueó la redacción de Confidencial, Esta Semana, Esta Noche y la revista New. El resultado fue un robo masivo, descarado e ilegal, sin ninguna orden judicial que fue continuado al día siguiente, 14 de diciembre, con la ocupación de nuestra redacción por elementos armados de la policía, que ahí se han mantenido de forma permanente 12 meses después. El asalto y la ocupación de confidencial es una violación múltiple de los derechos, las libertades y las garantías constitucionales, y en particular representa una triple agresión contra la libertad de prensa, la libertad de expresión y la libertad de empresa. La confiscación de facto de confidencial viola el derecho a la propiedad privada establecido en el artículo 44 de la Constitución que prohíbe la confiscación de bienes, pero además viola los artículos 30, 66, 67 y 68 de la Constitución, referidos a la libertad de expresión, la libertad de información. La prohibición de censura previa contra los medios de comunicación y el no decomiso de los medios destinados a la difusión del pensamiento. En consecuencia, esta agresión contra Confidencial y esta semana no solamente lesiona nuestros derechos individuales como periodistas, sino que afecta a los ciudadanos, al negarles el derecho constitucional a recibir información sin ninguna clase de cortapisa ni restricción. Y al imponer el gobierno una censura de facto en contra de Canal 12 y la televisión por cable para impedir la difusión de los programas televisivos esta semana y esta noche, el Estado ha incurrido en una doble violación al derecho de acceso a la información. Hemos agotado todos los recursos legales ante el Ministerio Público y ante la Corte Suprema de Justicia sin obtener ninguna respuesta del Estado. El 19 de diciembre del año pasado presentamos ante el Ministerio Público una denuncia por robo y crimen organizado contra la Policía Nacional. Se robaron 35 computadoras, 7 cámaras de televisión, 2 editoras de televisión, decenas de discos duros y accesorios de producción audiovisual, así como toda nuestra documentación contable e institucional y nuestra información privada. Un año después... El Ministerio Público, que dirige la fiscal Ana Julia Guido, no ha realizado ninguna investigación. Ante la Corte Suprema de Justicia presentamos tres recursos de amparo en nombre de las empresas Invermedia, Confidencial, Promedia, Esta Semana y Cabal. El 19 de febrero de este año, en un informe enviado a la Corte Suprema de Justicia, el jefe de la Policía Nacional, Francisco Díaz, admitió que no tiene ninguna facultad legal para confiscar las empresas de medios de comunicación intermedia, confidencial y promedia esta semana. En ese documento oficial, el comisionado Díaz alega que en diciembre del año pasado, la policía recibió una solicitud del Ministerio de Gobernación para auxiliarle en la incautación de los bienes de la organización no gubernamental Centro de Investigación de la Comunicación 5, que fue despojada de su personería jurídica el 13 de diciembre de 2018. Pero lo que hizo la policía no fue intervenir la ONG 5, sino asaltar y ocupar dos medios de comunicación y una tercera empresa, Cabal una consultora de servicios ambientales que están inscritas en el registro mercantil y no tienen ninguna relación con la mencionada ONG. Esas son las pruebas que están a la vista para que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie. Sin embargo, la Sala Constitucional lleva más de nueve meses sin fallar los recursos de amparo, incurriendo ya en un acto de retardación de justicia. El pasado 25 de noviembre, Regresé a mi patria después de casi 11 meses de exilio en Costa Rica para ejercer en Nicaragua mis derechos constitucionales como periodista y para demandar la liberación de todos los presos políticos, la suspensión del estado de sitio de facto y el cese de la persecución contra el periodismo independiente. A un año del asalto y la ocupación de Confidencial y 100% Noticias, hoy demandamos al régimen el restablecimiento pleno. De las libertades democráticas, tal y como se comprometió el Gobierno con la Alianza Cívica en el segundo diálogo nacional el pasado 28 de marzo, ante la OEA y el representante del Vaticano como testigos internacionales. Demandamos a la Corte Suprema de Justicia que falle, de acuerdo a derecho, los recursos de amparo y ordene la suspensión de la ocupación policial de confidencial y 100% noticias para que los afectados, puedan imponer sus respectivas demandas por indemnización ante el Estado. Y al presidente de la República, Daniel Ortega, le demandamos que en su condición de jefe supremo de la Policía Nacional ordene la suspensión de la ocupación ilegal de Confidencial y 100% Noticias para restablecer el derecho constitucional de los ciudadanos a la libertad de información. A un año del asalto de Confidencial, a pesar de la ocupación física de nuestra redacción, aquí estamos. Nunca nos callaron. A pesar del exilio y la persecución contra nuestros reporteros, nunca pudieron impedir el ejercicio del periodismo al servicio de la verdad. A pesar de la ocupación de nuestro estudio de televisión y la censura televisiva, nunca pudieron callar esta semana y esta noche. A pesar de la mordaza, nunca podrán impedir que sigamos investigando y denunciando la corrupción y fiscalizando el poder. Gracias a toda nuestra audiencia por la confianza que han mantenido en la calidad de nuestro periodismo. Y les reitero el compromiso de los periodistas de Confidencial de no someternos nunca a la censura ni a la autocensura.